Estoy a punto de empezar un trabajo nuevo y te quiero mostrar un poco de qué se trata. Es una pedalera gigantesca o, como vas a ver acá abajo, varias pedaleras. Y esto es lo que me trajo el cliente para rearmar, reorganizar, y hay que hacer un montón de cosas realmente. Es tan grande el sistema que está dividido en cuatro pedaleras, ¿sí? Y el objetivo va a ser pasarlo a dos o tres como mucho. Ya vamos a ver qué es lo que se puede hacer, porque obviamente para esto vamos a estar usando tres fuentes para pedales. Dos están instaladas abajo de estas pedaleras, que las tengo que sacar, y hay que hacer todos los cableados tanto de audio como de power a medida. Es decir, hay que hacer un montón de cosas. La tercera fuente va a ser una pedal power 3 de Budulab. Arriba tengo otro pedal que no sabe lo que pesa esto, una tonelada. Hay que meterlo también en la pedalera, ¿sí? Ese pedal de drive. Como verás, hay muchos pedales de drive, boost, overdrive, distorsiones. Esto es una pedalera, o va a quedar siendo uno o dos pedaleras, o tres, andas a saber, de estudio, ¿sí? Por eso es al estilo vieja usanza, zapateo. No tiene, no es un sistema MIDI, no es necesario. Es una pedalera que va a ser de estudio, que tiene un montón de posibilidades. De hecho, el cliente tiene varias cosas más que van después de la pedalera, y obviamente no me las dejó por el hecho de no tener tantas cosas acá tiradas. Pero bueno, hay un montón de cosas que vamos a hacer, no solamente el cableado de audio y de power. Ahora, ¿cómo voy a meter esto en dos pedaleras? Bueno, obviamente no en estas pedaleras. Por ahí sí voy a usar una de estas grandes de Rockboard, que están buenísimas, pero después voy a usar también una Budulab, sí, que tengo acá, que es más grande, y de esa forma voy a poder ubicar varios pedales más que en una Rockboard. Entonces, por ahí, entre la Budulab y una Rockboard, quizás sacando algún pedal que está de más o que el cliente no va a estar utilizando, puedo llegar a ubicar todo en las dos pedalboards. Obviamente hay que meter todas las fuentes, etcétera. Esto lleva una gran planificación, así que ahora lo que tengo que hacer es ponerme a desarmar absolutamente todo, para una vez que saque todos los cables de audio, de power, todos los pedales, empezar a planificar cómo va a ir esto armado. Así que más adelante en este video te voy a ir mostrando todo el proceso armado, como solemos hacer en GH Systems. Un día de trabajo, planificación, y ya hice varias cosas. Por ejemplo, desarmé todo, todo lo que había, saqué todos los pedales, cable de power, cable de alimentación, todo quedó desarmado. E increíblemente pude meter todo en todo lo que quiere el cliente, por lo menos en dos pedaleras. Acá lo puedes ver. Todavía no me termine de convencer alguna que otra cosa, pero está todo, entró en dos pedaleras y no está incómodo para pisar. Así que eso es un plus. Por ahí hago algún cambio más. Ya lo tengo, o ya lo voy a definir en algún momento después de hablar con el cliente. Pero bueno. Por ahora está. Algunos se preguntarán por qué quedó este espacio acá. Bueno, porque hay un cable de la segunda pedalera que tiene que volver a entrar acá, entonces necesito que quede espacio para maniobrar. Y está buenísimo este pedal porque acá vas a tener la entrada de la guitarra y vas a tener la salida hacia el ampli, con lo cual que me quede ahí me da una facilidad de conectividad total y absoluta. Así que en un rato tengo que hablar con el cliente, chequear cómo viene la mano con esta disposición, que seguro va a tener algún cambio más porque hay alguna cosa que no me termina de convencer, pero una vez que queden todos los cambios aprobados, empezamos con la prueba de absolutamente todo para ver cómo se lleva un pedal con el otro, con la alimentación, que esto, que y empezamos a cablear. Así que pronto, más novedades. Bueno, acabo de terminar con una parte súper importante, que es fijar las fuentes de alimentación abajo de las dos pedaleras en las que vamos a estar trabajando. Ya sabes, tres fuentes para dos pedaleras. Te muestro primero la Rockboard, ¿sí? Que agarré, es la que va a llevar una fuente sola, es la Suma. ¿Por qué? Porque tiene para nueve pedales y vamos a tener esta pedalera nueve pedales. Entonces, 10 puntos la Suma, y dirás cómo está puesta, porque no va a ningún lado, ¿sí? Esto está puesto con Dual Lock, si se llega a ver ahí, que se ve como que está, es alto. Bueno, es un super velcro, Dual Lock es lo mejor que existe y queda alto, ¿sí? Con lo que está nada, una vez que lo pones con Dual Lock, esto no se mueve. Si lo querés sacar, tenés que hacer palanca con un destornillador. Así que de esa forma está esta fuente súper fija abajo de la Rockboard, que está buenísima la pedalera. No podía atornillarla porque por ahí sí la podía atornillar. No, como ves, no, no me daba lugar para atornillar. No tenía dónde agarrarla. Si la quería atornillar, la tenía que poner en una posición rara. Así que lo mejor, dio al lock ahí y quedó perfecto. Siempre lo mejor es atornillar, ¿no? Pero en este caso no iba a quedar. Donde sí pudimos atornillar en la pedalera Budulab, y ahora lo vas a ver, están puestas las dos fuentes, la Pedal Power 3 y la DS10 de Sioux. Pasemos primero a la Budulab. La Budulab está atornillada con un sistema exclusivo de Budulab, así como esta pedalera, es una Dingback también de Budulab.
Viene con todo un sistema que te permite atornillarla. Sí, acá tenés una parte, esto se vende por separado o viene incluido con la pedalera. Sí, con esta parte te permitís atornillarlo de este lugar y de este otro lugar lo atornillás con los mismos tornillos de la fuente. Se sacan, se ponen ahí. Está todo diseñado para que quede perfecta esta o cualquier fuente Ugrava atornillada del lado de abajo. En el caso de la DS10, obviamente no tiene eso, así que le tuvimos que poner un adaptador buscando tornillos diferentes, etcétera. Todo un chino, pero bueno, no importa. Quedó y después con un tornillo desde el lado de arriba, ¿sí?, que queda bien embutido, como para no ocupar espacio, queda completamente atornillada. Y vos decís, ¿y del otro lado qué hiciste? Bueno, del otro lado, simplemente como no se va a mover, pues está súper atornillado ahí, de este lado tiene velcro, entonces queda fijo de este lado con velcro, que no se ve, y de este lado atornillado. Resultado, no va a ningún lado la fuente. Así que tenés las dos fuentes puestas abajo de esta Dingbat, las dos atornilladas para que queden súper fijas. Así que acabamos de terminar con el tema de la alimentación. Lo que viene ahora es empezar a colocar algunos pedales adentro de la arriba de las pedaleras. Voy a empezar con la Dingbat, empezar a alimentarlos y hacer pruebas de audio para ver cómo reaccionan. Así que ahí vamos. Bueno, avancé un montón. La verdad tendría que haber hecho alguna parte de este video antes de esta que estoy haciendo, pero estaba medio ensimismado, laburando como loco para hacer esto que podés ver acá. ¿Sí? La primera parte o la primera pedalera de este sistema está completamente terminada. Ahí podés ver ya todos los cables completamente agarrados. ¿Sí? Está todo como... está lista. Terminada absolutamente, completa, sonando todo 10 puntos. Tiene acá el único, obviamente, pedal que no tiene conectividad es este. ¿Por qué? Porque este es el pedal que va a ir a la segunda pedalera y el output de la segunda pedalera vuelve al return del noise clamp y ahí se cierra todo el circuito con las dos pedaleras. Obviamente, si querés usar una pedalera sola y no la otra, mandas un cable de acá a acá y ya tenés esta pedalera andando por completo con el buffer booster de mesa boogie y todo impecable, la verdad. Un espectáculo. Y déjame que te muestre un poco del lado de atrás cómo está hecho el cableado. Como ya te dije, todo 16 pedales alimentados con dos fuentes. La Pedal Power 3 y la Sioux 10. Bueno, ahí podés ver, están los cables puestos porque la estuve probando. Pero ahí ves cómo está todo agarrado. No se cruzan cables. Lo cual hace que el nivel de ruido sea ínfimo. Es decir, lo mínimo indispensable. Así que ahí tenés la parte de atrás y ya viste la parte de adelante de la primera pedalera terminada. Así que ahora estoy trabajando sobre la segunda, que la tengo puesta acá arriba. Es medio un despelote y hay cosas que están sueltas y estoy calculando largo de cables y otras cosas. Pero bueno, vamos a ir avanzando con esto. Así que pronto te muestro un poco más ya sobre el avance de la segunda pedalera. Muy bien, todo va llegando a un final. Segunda pedalera de este sistema gigantesco que vengo armando casi llega a su fin. ¿Por qué casi? Mirá. Está terminada, de hecho. Vas a ver que hay cables acá sueltos, son dos de audio y uno de power, están hechos a medida. ¿Por qué? Porque falta un pedal que el cliente todavía no me lo trajo. Se olvidó que lo tenía que poner en el sistema, así que me lo alcanza cuando viene a buscar la pedalera. Pero ya está todo absolutamente liquidado, andando. Ya la probé con otro pedal para asegurarme que estuviese todo bien. Así que está todo el cableado de audio súper, súper a medida. ¿Sí? Esto entramos de la otra pedalera al Camel Toe. De ahí vamos a venir al Origin Effects. De ahí nos vamos al Dude. De acá te vas a venir a un Pinnacle de Wampler. De ahí al Riverside. De ahí al Tube Distortion. De ahí al Ecstasy Friedman. Y por último el AP Select. Y de acá, obviamente, del output del AP Select, te volvés a la otra pedalera. Cerrás el circuito. Tenés las dos conectadas. Si querés usar esta pedalera sola, fácil. Conectás la guitarra acá. De acá al ampli. Y se acabó la historia. Tenés toda una pedalera de drives que es espectacular. Así que está todo a medida, todo cableado, todo 10 puntos. Te muestro del lado de abajo. Sí, esto está alimentado todo con una Strymon Suma, como ya te había explicado, agarrada con Dual Lock. Ahí ves todo el cableado de power hecho completamente a medida, agarrado todo, todo espectacular. Esto está 100% liquidado. Así que ahora voy a conectar audio, a hacer algunas pruebas y vemos cómo está andando todo. Bueno, acá tengo toda la pedalera conectada ya andando. Te voy a mostrar un montón de cosas. Vamos a tratar de hacer un demo lo más rápido posible. No me voy a meter en cada pedal muy en detalle porque son demasiados pedales. Empecemos primero por tener el canal limpio. Estoy pasando absolutamente por todos los pedales sin degradación de tono, ¿eh? Un espectáculo. Si quiero afinar en silencio, mantengo apretado el botón
y estoy en silencio, y el Polytune, que está siempre encendido, me permite afinar. Como le doy de nuevo, vuelvo a tener audio. Si quiero activar el Boost, lo activo, que lo regulo obviamente con esta perilla. Le puedo dar hasta la mitad, lo cual es un montón, vas a escuchar ahora la diferencia. Vamos a dejarlo apagado y vamos a ir pasando por los demás pedales. Si aprieto el Noise Clamp para sacar ruidos, obviamente estoy en canal limpio, no tengo nada de ruido, sí, pero fíjate que no me afecta el tono en lo más mínimo. Lo voy a dejar apagado para que escuches el piso de ruido que tienen algunos pedales, para que veas lo súper silenciosa que quedó esta pedalera. Sí, entonces tenemos el Kili Compressor. Vamos a otro compresor, que es el Koji Comp de Sir. Después tenemos el Spatial Delivery de Earthquaker, que está buenísimo este filtro. El Poly Blue Octave, que ya lo escuchaste en alguna otra pedalera. Después tenés este Walrus, que está buenísimo, este Boost con EQ y demás detalles. Es súper, súper versátil, pero escuchá básicamente lo que hace. Un muy buen Boost con color, la verdad, me encanta, ¿sí? No te voy a mostrar todo lo que tiene porque son 2 millones de cosas, pero está buenísimo. Ideal para empujar otros pedales. Después tenés el triple S, sí, de Vertex, que también me encanta, está espectacular, escucha esto. Activas la segunda función que tiene de Q. Un golazo. De ahí pasamos al Fast Phase, sí, que para controlarlo bien, fíjate, voy a bajar el volumen de guitarra por completo. Le voy a dar un poquito para que escuches cómo tenés canal limpio. Con cierta rotación. Si en la Strumber yo te selecciono el que sería un simple bobina del neck. Tenés diferentes resultados según el compre que agregás. O simplemente lo trabajás el Fast Phase solo. No soy muy amigo de los Fast, pero suena. El Melody, o ML, como es que quieras decir, que está realmente buenísimo. Escuchá este pedal, sí, canal limpio. Con ese EQ podés modificar un montón el sonido. El clásico Andy Timmons, sí, de BB Pream, modelo Andy Timmons, de Exotic. Después tenés el Soul Driver, también buenísimo.
escuchar el nivel de ruido, es mínimo, pero si lo quiero al cero, activo el noise clamp, ¿sí? Ah, ya lo voy a dejar activado, ya que estamos, y listo, pero es cero y no me come colas, nada. Escuchá, este pedal es uno de mis favoritos en toda la pedalera, el hombre. Un clásico de clásicos, sí, el OCD. El Penny Saver Royal está buenísimo porque tiene una modulación, sí, que está espectacular. La puedes usar sola, sin el drive. Con un poco de compre. O con otro color de compresión. Y le puedes agregar drive si querés. Y usar el drive sin la modulación, obviamente. Y de ahí podemos pasar ya a la segunda pedalera. Primero entras al Camel Toe de Way Huge, que es una distorsión interesante. En este caso yo tengo los dos pedales activados en serie, con lo cual cuando lo active vas a tener una distorsión poderosa. Pero esto, obviamente, fíjate cómo saco todo el ruido con el noise clamp, ¿sí? Si apago el noise clamp vas a escuchar algo de ruido, pues es un pedal ruidoso este. Pero lo controlas así. Ahí lo saco de series y tengo simplemente la segunda distorsión. O cambio a la primera. Depende de un como lo quieras usar. Está bueno tener la opción de dos drive o sumar los dos drives según lo que quieras hacer. Escucha ahora el pedal por el que muchos me preguntan. Tiene tantas cosas que es imposible mostrar. Simplemente te voy a mostrar los dos modos que tiene, ¿sí? El Origin Effects. Escucha, ahí tenés en modo. Sí. Ahí está, prendido el primer modo, ¿sí? El que es el Valve Rectifier. Y podés pasar al Silicon Rectifier, que es más agresivo. Sí, un pedal bastante, bastante interesante. De ahí nos vamos al Dude, que es otro de mis pedales favoritos. Es espectacular lo que suena. De acá nos venimos al Pettijohn, ¿sí? Que no es el pedal que va en esta pedalera, pero todavía no me trajo el cliente el que le tengo que poner. Así que puse este como para corroborar que el audio estuviese todo bien, ni siquiera está agarrado, está ahí flotando en la pedalera. Es un pedal que se pasa por alto, pero que la verdad suena increíble, ¿sí?
espectacular el Chime de Petty Jones. De ahí nos vamos al Riverside, que como todos los de Strymon suena increíble. Otra buena distorsión que tenés es el Fender Tube Distortion, que tiene un modo normal y el modo con el boost. Escuchá normal primero. Sí, una distorsión gorda que está muy buena. Y cuando la boosteás te queda agresiva, muy copada, ajustada. La podés boostear todavía más si querés. Eso, elegís vos lo que querés hacer. Después de ahí pasamos a un clásico que es el Ecstasy Blue, ¿sí? Que tenés el modo normal y el modo boosteado, normal. Y cuando lo boosteás toma un color muy pero muy interesante. Misma historia, completamente sin ruido, y si le saco el clamp, escuchás el piso de ruido de la pedalera, que es muy bajo. Un espectáculo. Y después vamos a otro de mis pedales favoritos, que es el Friedman, sí, el BOD. Y por último, para terminar la cadena, tenés el ese que es un boost con overdrive, con EQ de API, que como todo lo API es súper primer nivel. Acá simplemente está seteado como un clean boost más EQ, como para colorear y levantar un poquito el sonido al final de la cadena. Entonces, por ejemplo, vamos a combinar las dos pedaleras. Suponete que yo pongo el hombre, que es un pedal espectacular. Y puedo ecualizar y colorear un poco más activando el API al final. Sí, escuchá, diferencia. Sin API. Muy bien, entonces ahí tenés una, si querés, explicación o un demo extensivo, ¿sí? De súper detalle de cómo suenan todos los pedales que pusimos en esta maravillosa pedalboard o en este maravilloso sistema constituido por dos pedaleras. Así que espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos puedes dejar un súper gracias y nos vas a dar una gran mano. También dejanos tu me gusta, suscríbete a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste, activa las notificaciones con la campanita y compartí en redes sociales. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.